Lila Downs es una cantante mexicana que es dueña de una voz privilegiada. Ella posee un estilo que reivindica las raíces de los pueblos indígenas de su país. Y es tal su talento que incluso ha ganado premios tan importantes como el Grammy Latino. Canal Claro conversó con esta mujer excepcional y la entrevista está aquí para ustedes. ¿Qué me inspiró para hacer Pecados y Milagros? En realidad, la obra de Alfredo Vilchis, que es un exbotista mexicano, es un pintor que hace las pinturitas dedicadas a algún santo de la devoción de alguien y que agradece el milagro concedido. Entonces dije, voy a componer unas canciones modernas con temas que tienen que ver con nuestra realidad y voy a pedirle a los pintores que dibujen temas diferentes. Y pues ahora me encuentro con la realidad de que pues hemos tenido bastante éxito. Yo siento que siempre tengo éxito, aunque vendamos 10 piezas. Pero me da mucho gusto que ha resonado con el público esta obra. Lo tierno de maíz, entena te lleva de oro tierno de maíz. ¿En qué me inspiré para componer las canciones mías? Hace como unos 3 años empecé a componer cosas que se trataban sobre la violencia de nuestro país. Trataba de buscar símbolos que a mí me motivan. Yo soy de Oaxaca, entonces las mujeres oaxaqueñas hacen tortillas y se sientan en el mercado y venden de 100 a 400 tortillas al día. Y eso me impresiona bastante, ¿no? Me gusta fijarme en los personajes de mi cultura que me motivan, que me dan fuerza, que son personas que trabajan con poco y que logran mucho. Y creo que son las personas que me han inspirado en este disco. Palomita canta un milagro de la masa del humo de este comal. Tú que bebiste mis lágrimas de granitos de cristal. Yo creo que el disco uno lo hace con la necesidad de que, para, en mi caso, que me acompañen ciertas canciones por 2 años, más o menos es lo que duran nuestras giras, y tenemos la gran suerte de que giramos bastante, así que podemos probar nuestro material con el público. Es lo que pasó con los temas originales y que probábamos en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, y notábamos que gustaba al público, entonces seguimos buscándole una interpretación diferente. Este año de 2012 tenemos planeado hacer una gira Argentina y a Colombia, posiblemente Bolivia y Chile, y como sabemos tenemos muchos hermanos, muchas hermanas por allá que esperan escuchar la música de este disco nuevo, y ojalá, yo creo que para el mes de junio quizás sea un buen momento en el que nos encontraremos por allá. Y milagros de esta tierra, de mujeres que sus manos alimentan, la que invita aunque nada tenga, pelea por las cosas que sí son buenas, la que invita aunque nada tenga, y pelea por las cosas que sí son. Tenemos Facebook, ahí nos pueden mandar mensajito, el tweet es @liladowns, y también pueden buscarnos en nuestro sitio web, que es liladowns.com. Amigos de Canal Claro, les invito a conocer nuestra música con Pecados y Milagros.